Estamos empezando ya este programa especial, y la verdad es que, pues, muy, muy a gusto, porque hoy tengo como invitado a, a un personaje muy, muy particular, muy especial. Que solamente voy a dar su nombre y su profesión, porque evidentemente lo que queremos es escucharlo a él. Hoy que se encuentra conmigo Germán García González, él es un fotógrafo urbano. Así es que, bueno, vamos a entrar en materia para que él mismo sea el que nos cuente qué es un fotógrafo urbano, ¿no? Eh, ¿Cómo en la fotografía? ¿Qué le apasiona de la fotografía? Y bueno, y todos los pormenores, porque también tenemos oportunidad de ver una probadita de su obra para que ustedes este, pues compartan con nosotros eh, toda esta visión que él tiene y por qué no, en una de esas, pues este, a lo mejor hasta les antoja estar en, en la fotografía. ¿no? Germán, por favor, este, muy buenas tardes. Platícanos un poco este, por qué fotógrafo urbano. Uh -huh. eh, de diferentes personas en algún momento de, de, pasando por esos lugares. De, hay una, una eh, parte de la fotografía que así se llama, fotografía urbana. La verdad es que me considero más bien un eh, cazador de imágenes, okay. de momentos y miradas. Okay. Eh, tengo una obra fotográfica que se llama Un Profundo Mirar. La, el cual habla de eso precisamente, de un profundo mirar a, de personas, miradas, objetos. Eh, la verdad es de que eh, esto ha, ha surgido a raíz de que me han solicitado que las muestre porque dicen, oye, es que me transmite algo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo con mucho gusto, después de que me estuvieron insistiendo por mucho tiempo, eh, me animé a, a exponerlas. ¿no? ¿Esta obra de cuántas piezas eh, consta? Aproximadamente son 60 fotografías. Ok, ¿qué vamos a encontrar en esta obra? Cuéntanos. Tristeza, uh -huh. alegría, dinamismo, los jóvenes son muy dinámicos, lugares, pero lugares en ciertos aspectos. No estoy hablando de un lugar en específico como las clásicas fotografías de ciudades donde okay. se ve toda la ciudad, todos los edificios. No, 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 son específicamente algunos eh, instantes, algunos, uh, algunos monumentos o algo así, pero con ciertos detalles nada más. Por ejemplo, pueden ser manos, pueden ser rostros. ¿Cómo nace tu, tu gusto, tu interés en, por la fotografía? Fíjate que desde niño eh, mi padre me enseñó a mirar un poquito más allá. De, de, de nada más tomar la fotografía normal de la familia, tú sabes en unas vacaciones frente a la playa, qué bonito pero nada más hay un detalle que no captas realmente la esencia eh, me enseñó a ver por ejemplo un amanecer ver lo rojizo que puede ser el amanecer o lo azul de un atardecer con su, con su cámara Kodak, las normalitas tú sabes, o sea las, las fotografías este, perdón, las cámaras este, de rollo este pues veíamos, teníamos la, la, la tentación de, de ver qué, qué resultados nos teníamos, pero eso, eso nada más era hasta que, claro, que porque lo, lo reveláramos, ¿no? mientras la verdad es que muy complicado me, verlas antes. De ahí me empezó a surgir mucho la, 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 la inquietud de, 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 de ver una fotografía ya terminada. Uh -huh. ya, en la, ya en la escuela, en la universidad, fue cuando ya tuve la oportunidad de ahora sí ver una, una, este, una, unas fotografías mías tomadas con unas fotografías semiprofesional. Con un sentido ya más este más, más directo, ¿no? Algo que uno quiere expresar. Uh -huh. Y fíjate qué importante lo que mencionas, porque eh, para los chicos ya es muy común. Ahora, en la actualidad lo que les preocupa es cuánta este eh, memoria, ¿no? qué capacidad tiene su cámara, ¿no? Pero no tiene todo el proceso que, que había para meterle el rollo, cargarlo, esperar que. poner el flash. Este. una serie de situaciones, ¿no? La verdad es de que. Tiene una magia muy especial, las, la, la, las cámaras de, eh, fotográficas de antes, les, la, ahora le llamamos análogas. Uh -huh. este, creo que es una palabra un poquito rebuscada realmente para lo que es, ¿no? Es, son, fotografías, perdón, este, son cámaras este, mecánicas, este, de rollo, que comúnmente así es como la, la, así es, así es. Le, le, le llamábamos o lo o le llamamos. Este, era un proceso muy bonito porque era la magia de descubrir poco a poco cómo iba surgiendo la imagen. Eh, ahora en la actualidad, como tú acabas de mencionar, los, eh, ahora los muchachos, los chavos, la verdad es que ahora lo que quieren es saber cuántos megapíxeles va a tener su, 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 eh, su celular para, para saber qué tan bonita va a salir la imagen. Realmente no importa la, la, la cantidad de megapíxeles que tenga una, una, una cámara o un celular, más bien es el sentido como tú quieras tomar una fotografía, porque una fotografía te puede decir mil cosas y a la vez nada. Las fotografías, por ejemplo, de eventos. Hay fotografías que tú las ves y ves nada más a unas personas así sonriendo, pero no te dicen más que eso, que están disfrutando tal vez de un momento en específico, pero muy muy leve. Pero en cambio cuando ya tienen un sentido como por ejemplo que estén levantando los brazos, uh -huh. este, que estén recargándose y demás, ya te dan otro sentido, ya te dan un significado diferente. Ahora con los celulares, la verdad es de que uno puede ser un artista por, por lo menos por un instante, en el cual tú le puedes, no nada más tomar una selfie, ¿eh? no, no, no se trata de eso, sino buscar la luz en la cual te dé a tu rostro ese significado. Bueno, y ya lo mencionas, eh, ¿dónde, ¿en qué momento tú decidiste esta sí iba para la, la exposición, esta no? ¿Cómo haces esta selección de entre las, el número de fotos que, que tengas? Claro, la verdad es de que fue muy, eh, perdón la expresión sui generis, uh -huh. porque realmente no era para la exposición. Uh -huh. Estas fotografías eran para algo más bien personal. Era más bien agarrar y decir, yo me gustó este rostro, me gustó esta mirada. Hasta que alguien surgió y que me dijo, ¿sabes qué? Oye, tus fotografías están de exposición. ¿Cómo es posible, uh -huh. no? Uh -huh. este, esta persona se llama Rosa Luz Fernández Noroña. Ella fue la que me dio el impulso a, a, a decirme: expon. Uh -huh. Fue cuando le muestro mis fotografías. Y, y pues bueno, realmente no fue tan difícil escoger estas 60 porque eran las que yo casi casi le mostré. Uh -huh. Fueron 50 y tantas más aparte unas que apenas que tuve la oportunidad de tomar con ella eh, en, en Cuernavaca, y vio, ahora sí, ella tuvo la oportunidad de ver cómo yo tomo esas fotografías, cómo es que de repente esa imagen que me surge al momento de estar viendo ese lugar o esa persona o objetos, tuvo la, 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 la suerte conmigo de, de descubrir cómo era tomar esas fotografías. Eh, yo lo único que quiero expresar con estas fotografías es, es algo muy simple, que miremos más allá de lo que hacemos cotidianamente. Okay. La verdad es de que to, todos podemos hacernos una historia de una persona que a lo mejor está sufriendo por el momento o por su momento. Uh -huh. Podemos nosotros también tener un, un cierto sentir y en el momento que estamos pasando por algún, eh, por, por algún lugar. Vemos a una persona y a lo mejor hasta nos identificamos con ella. Uh -huh. Y la historia que nos estamos haciendo va de acuerdo a lo que estamos viviendo interiormente. Yo la verdad, cada fotografía que, que he hecho es, no va con la intención de ponerle un título, sino más bien es que haga sentir algo a las personas que la vean. Bueno, pero también me queda claro que cada imagen puede tener distintas historias. Por supuesto. Uh -huh. Y la verdad es de que tiene historias y tiene peculiaridades porque puede ser que a lo mejor yo me estaba yo cayendo, la vi y la tomé, la fotografía. <laughs> Muchos cazadores de, de, de fotografías es como así lo hacemos, ¿no? Que de repente vamos caminando y nos volteamos, vemos el ángulo tal vez adecuado que nos gustó y nos volteamos y la tomamos, ¿no? O simplemente vemos a la persona o al objeto de frente y la tomamos también, porque fue lo que nos hizo sentir en el momento dado. Oye, uh -huh. Germán, ¿te parece si vemos algunas, eh, algunas fotos de tu obra para que nos vayas comentando un poquito eh, cómo fue captado, qué te inspiró, qué te llamó la atención? Por supuesto. Para gente que ve este programa pues tenga, mira, ahí ya tenemos en pantalla ahí, este, esta foto, eh, ¿dónde fue tomada? F fue en la alameda central. Uh -huh. Fíjate que si tú la ves ese, en, en ese ángulo no, no alcanzas a, a captar más que las manos uh -huh. de, 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 de una manera diferente a como las vemos normalmente. Fíjate que eh, es una escultura que se llama La Esclava. Esta escultura es muy sui generis porque ves el rostro impávido, que no, no, a mí no me transmitió nada. Pero al momento de darle la vuelta y ver cómo están las manos atadas con unas cadenas y cómo está el, el, el puño cerrado, me dio a transmitir algo muy importante. Si quiere escapar, si quiere ir, uh -huh. es ahí donde encontré más bien un sentido a esa piedra pulida. Y que tal vez no nos garantice que era la intención del autor, ¿verdad? Posiblemente. Es mi, claro, mi interpretación, claro. por supuesto. Ahí es donde encontramos más bien la interpretación también que otras personas le pueden sí. dar a la misma fotografía. A mí me han dicho. Es que más bien no se quiere escapar. Más bien quiere atrapar algo. Mira. O se quiere quedar. O sea, muy diferente a lo que yo vi, claro. Cada fotografía es así. Perfecto. Vamos uh -huh. a ver otra, por favor. Este señor fue algo muy curioso porque yo. Fíjate que. Eh, estaba yo en, en, en la Merced, aquí en la Ciudad de México. Iba yo pasando por las tantas calles que hay por ahí. Y resulta que este señor, yo lo vi en las. Casi tres horas que yo estuve pasando por ese lugar, no buscando fotografía realmente, sino algo, yendo a comprar cosas, la verdad, vi a este señor exactamente en la misma posición por ese tiempo que yo iba ahí, este, eh, que yo estaba pasando. Uh -huh. Con el mismo pie estirado, la misma mirada, mirando hacia el frente, esperando que tal vez alguien le comprara algo. Es muy difícil que en esta época. En estos, en, estos, en, en, en estos momentos, alguien compre una canasta o una, este, no sé, tantas cosas que vende, que lo compremos, salvo para algo muy específico, mientras es muy complicado. Me gustó su mirada, en, no, no porque me gustara en, en, en sí su rostro, sino más bien, ¿qué tanto habrá estado pensando en esos momentos? Ver un poquito más allá, como te comentaba, un ver un poquito más allá de lo, de, de, de lo que eh, tenemos como percepción todos los días, ¿no? Perfecto, uh -huh. vamos a ver la siguiente, por favor. Esta es una puerta ahí por la calle de Bolívar, uh -huh. en la cual me llamó mucho la atención que alrededor y a los lados están los aguanes pintados de colores y demás, y esta puerta en específico, totalmente casi abandonada, la pintura vieja y que se está este, descarapelando, y me llamó mucho la atención esta parte de la moldura viejísima, yo le calculo. Que es a principios de siglo, o si no, tal vez, si no principios, por lo menos a mediados de, de, de siglo, en la cual se, se está deshaciendo por el tiempo. Nadie le hace caso. Pero sigue esa puerta existiendo. Es como, como en alguna ocasión me dijeron: tienes que dejar algo en esta vida. Yo quiero dejar historia con mis imágenes. Esa puerta sigue dejando historia. Porque está dejando con su eh, descalapelándose, sigue estando ahí dándonos a entender que hubo un pasado, en este presente de modernidad, en la cual esta modernidad no lo ha hecho que, se, que caiga, que se vaya. Y los árboles, que, los árboles mueren de pie. ¿no? Y una puerta sigue una vigente. Una puerta sigue vigente, Perfecto. exactamente. Por favor, ven. Esta es una fotografía en la cual voy a presumir, es mi hijo. Ok. Eh, yo quise, la verdad, este... Ver un poquito de lo que él, él me comentaba en alguna ocasión. Veo a mis compañeros tristes, muchos de ellos. Los veo con ganas de, de decir algo y no pueden. Sus familias de estos, de sus amigos, eh, por desgracia, algunos han tenido pues, que separaciones de padres, mm -hmm. han tenido pérdidas, eh, o pérdidas de sus familiares también eh, que han fallecido o que se han ido, que ya no nos han vuelto a ver. Y se han ido a a refugiar en, otros, en, pues en otras cosas, tal vez no tan, tan gratas, ¿no? como han sido drogas, como han sido también este, pues eh, alcohol. y yo quise que él expresara un poco de estos sentidos. ¿no? le dije a ver, quiero que pongas tu mirada como tú ves a tus, a, a tus amigos. Okay. él la expresó como tenía que haberlo expresado. Uh -huh. con esa mirada. De frente, ruda, pero a la vez triste. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Porque tú tienes al modelo y quieres buscar el mejor ángulo y tener la, 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 la visión que tú esperabas. ¿Cuánto tiempo te tomó eh, dar el clic? Con él fue muy fácil. Okay. Me tardé 10 segundos. Okay. Y estoy exagerando. Okay. Porque él sí tenía la idea de cómo expresar lo que yo quería que, que expresara. Hay personas que no, que sean muy difíciles de que expresen algo, de que sonrían o de que se o, o de que tengan alguna expresión de que es una mueca. No, él inmediatamente supo cómo poner. El qué bien, rostro. Qué bien. Por favor, vamos a leer, sigue. Esta fotografía fue muy curioso porque iba yo con mis hijos, uh -huh. fue en paseo de la Reforma y, y, y estaba el clásico, este, ¿cómo se llama? Eh, perdón, la, 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 así que el ¿cómo se llama? Este. Eh, las exhibiciones que hay de, de alebrijes, que ahora están muy de moda cada noviembre, de noviembre a diciembre, íbamos pasando y en este alebrije tiene una, una cabeza de un, este, como una serpiente sacando la lengua. Me gustó ese rostro, pero hubo una peculiaridad que me dijo mi hijo, ¿por qué tiene este, muñecas alrededor, ¿no? alrededor de su cuerpo? Y es como un cien pies. Cuando volteo y veo esa muñeca en especial, me llamó mucho la atención porque me recordó una película que se llama Porster Gates, okay. donde aparece una muñeca. Y me llamó y me llamó mucho la atención y dije, wow, esa muñeca me recuerda mucho a esta película. Entonces, al momento de agacharme, vi que todo se veía borroso en la parte de atrás y ella era la, un, la única nitida. Okay. Y dije, sí, da miedo. <risa> <risa> de hecho, tengo una nieta Ajá. que tiene cuatro años que cómo se le quedaba mirando esa fotografía. Y de hecho, se volteaba y me decía, me ello. <laughs> o sea, le daba miedo. Claro, claro. Y es por eso de que cuando yo la incluyo en la exposición, muchos niños con esta se identifican mucho. Se le quedan mirando mucho. Porque dicen, es que están, están tan, hay muchos zapatos. Pero qué muñeca tan fea. <laughs> Pero llama mucho la atención. Y me gusta mucho el colorido. Yo soy diseñador gráfico. Y los colores a mí me llaman mucho la atención. A ver, ¿tenemos otra imagen, por favor? Claro que sí. Esta me llamó mucho la atención porque yo, yo, yo ahí, ahí sí me dije, ahora sí. La verdad es de que este, este tenis, uh -huh. quién sabe qué, por qué pieza habrá pasado. Sí. ¿Cuántos partidos habrá ganado? Uh -huh. <laughs> También me gusta el fútbol. Y fíjate, <laughs> yo estaba pensando por qué lo abandonaron. <laughs> y exactamente, de hecho no se ve tan maltratado. Bueno, a comparación de otros sí, que, claro. que, que de repente hay. Pero la verdad es de que, pues sí, o sea, ¿por, por, dónde, por qué pieza habrá pasado? ¿Qué habrá uh -huh. hecho? Y tal vez después de que yo lo dejé, ahora en qué pies andará. Esta fotografía no tiene más de un año y medio. Entonces no sabemos, realmente hay muchos indigentes aquí en la Ciudad de México que buscan cualquier tipo de, de utensilio que ocupar. Y, este, y, los, y los calzados son los que más, lo que más buscan. Perfecto. Uh -huh. Ahí tenemos otra imagen. Este fue en Puebla. Se llama eh, San Juan Chihuatlán. Uh -huh. Esta fotografía la tomé porque me da un significado muy especial. El ver algo tan antiguo, porque es de 1816, si mal no recuerdo esta, esta imagen, o sea, más bien esta, esta iglesia, esta, esta iglesia. Uh -huh. y me gustó mucho las nubes. Esa es a lo que te comentaba yo en un principio. Mi papá me enseñó a ver más allá de, 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 de levantarme, e irme a lavar la cara, y ya nada más hasta allí, ¿no? O sea, me enseñó a agarrar y salirme de mi casa y ver el horizonte. Esta dio, las nubes me dio mucha libertad, me gustó la frescura de la mañana. Y también hay que verlo de esta manera. Cada lugar tiende a, a tener ciertos momentos específicos como festividades. En este caso, la festividad era una boda. Okay. Ajá, entonces la arreglaron para esa boda. Mucho colorido, mucha, mucho verde, mucha flor. Y me llamó la atención de que hasta parecía que el cielo también se estaba adornando, ¿no? La Pero iglesia. Exactamente. Si te das cuenta, pues la verdad es de que esos adornos, aunque sea pobremente, porque era un lugar es un lugar muy pobre. La verdad es de que lo adornaron muy bonito y te digo el cielo. La verdad es que se prestó para ello, ¿no? Perfecto. Mm. Oye, me, me asalta aquí una duda. ¿Las imágenes te llaman? Es decir, tú vas caminando y de repente volteas y dices, esta me gusta. Sí. Así es como. Funciona. Así, así ¿También? es. Hay unas que sí me llaman mucho la atención. Hay otras que de plano no. Okay. La verdad. Pero de, por algo me llamaron la atención. Uh -huh. eh, precisamente a tu, a tu pregunta me han dicho, ¿por qué no tomas de flores? ¿Qué? Porque a mí las flores no me llaman. Fíjate, qué interesante. ¿Por qué? Porque yo veo, o bueno, he visto muchas, muchas flores, ¿no? Claro que si sí, un tulipán que está precioso, pues sí, claro que lo voy a ver. Pero tanto como para tomarle fotografía, personalmente no. Okay. Hay personas, sobre todo femeninas, que sí les gusta mucho ese tipo de fotografía. O okay, se ha recibido como referencia a otra imagen. A ot ¿sabes? Exactamente, de hecho, así me ha servido. Okay. Eh, he tomado imágenes, por ejemplo, de mis hijos, en las cuales de repente veo las flores y ah, están bien, ¿no? Y de repente volteo y los, los veo haciendo alguna graciosada, ¿no? Es ahí donde más bien ahí, yo quiero captarlos a ellos. O voy caminando por algún lugar y veo eh, una persona que está totalmente agachada. Uh -huh. Y digo bueno es que ya tengo de personas agachadas ¿no? pero atrás de ella está un niño jugando con una pelota ponchada sí, sí. y ya me atrapó y es porque entonces ya son dos cosas ahí la persona que tiene una historia que contarse internamente y por otro lado un niño que está jugando está divirtiendo son las contraparte entonces para mí ya me generó a mí a mí ya dos historias en una una imagen de completa Así. Tú mencionabas Germán que Digamos que tu afición, tu gusto Nace a partir de, del interés de tu papá ¿Él tuvo oportunidad De ver tu exposición? De hecho ya Perfecto. ya la verdad dijo, que... de, eh, ¿Cuál fue su reacción? ¿Decir yo no esperaba esto? ¿O yo sabía que le iba? ¿Qué fue lo que te comentó? Él es una persona Recia, okay. él es una persona De, de, de pueblo uh -huh. La cual este no, estaba, no está tan arraigada A la, a la cultura, la verdad cuando vio todo lo que yo, yo sentía con estas fotografías, se sorprendió, porque sí fue para una grata sorpresa. Y fue cuando se me acercó y me dijo, sigue adelante, esto me gusta. Y es una gran aliciente claro. para uno como hijo, aunque yo tengo 47 años, tengo <laughs> no, a mi padre que me diga, sigue adelante, esto me gusta, es realmente lo que uno le da más valor a, a lo que uno está haciendo, ¿no? Claro. Uh -huh. El reconocimiento sobre todo familiar. ¿Y ahora con tus hijos? Es también muy sui generis porque es así como que ah sí, mi papá, pues él siempre ha sido artista porque él es diseñador gráfico, él, eso, él, él hace dibujo, así. Mm. pero a la vez sorpresivo para ellos, porque la imagen que tú acabas de ver es una que le he tomado a mis una de varias o de muchas que le he tomado a mis hijos, controlando yo la luz, eh, posicionándolos para que, para que hagan ciertas fotografías, o también haciendo poses un poquito ah. diferentes, ¿no? En lo cual, este, pues bueno, hemos logrado también fotografías muy divertidas. Uh -huh. Uh -huh. La verdad es de que la fotografía te da un mundo de satisfacciones. Claro. Un mundo de por ver, no nada más de, 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 de fotografías casuales. Oye, eh, quiero hacerte esta pregunta, no me quiero quedar con ella. ¿La lente es una extensión de tus ojos y en algún momento no ha podido captar lo que tú querías? No, ha sido mi ayuda. No es una extensión, porque nada, nada como la mirada nada como el ojo humano exacto pero ¿lo ha podido igualar superar equilibrar por lo menos tal vez tu palabra es correcta equilibrar uh -huh. un poco realmente no fíjate uh -huh. que no yo siento que realmente lo que yo veo y siento al momento de tomar una imagen va mucho más allá okay. porque lo que soy muy sentimental en muchos aspectos uh -huh. puedo llorar por ver un niño que está sufriendo puedo Sentirme muy mal por una, una persona eh, de edad que está pidiendo limosna. Y quisiera que todos sintieran, no es grato, la verdad es que no es grato, pero quisiera que sintieran lo que yo siento al momento de ver a esa persona. ¿no? Uh -huh. Y nada más estoy plasmando un poco, tal vez, de ese sentir que, que, que tengo en ese, en ese instante. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues ustedes ya vieron la pasión con la que habla de su obra, de su trabajo, porque seguramente no es de, de unos cuantos ayeres, esto ha sido un trabajo de años. Realmente tengo 15 años ya, como fotógrafo, uh -huh. Este pudieron haber sido más, pero como, como muchas, como muchas este, personas que, que, que estamos en, en la actualidad no, no tenemos la um, capacidad económica right. para poder solventar este este esta profesión en específico puede ser cara la verdad es que sí puede ser cara pero no imposible tampoco de, 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 de poder este llevar a cabo ¿no? okay. y, y la verdad es de que yo hubiese querido desde que estaba yo en la escuela desde la secundaria me hubiera gustado seguir eh, tener haber tenido ya la oportunidad de estudiar para ser fotógrafo desde aquellos entonces porque digo que apenas 15 años porque en, en esta en esta etapa de mi vida ya hay fotógrafos que ya tienen más de 25 años, dentro de, o hasta 30, ¿no? Entonces, pero no es tarde. De hecho, muchos fotógrafos, yo todavía me sigo considerando un fotógrafo novato, que porque sigo aprendiendo cada día. Eh, y la verdad es que eh, y voy a seguir este, con esto, voy a seguir estudiando para, para mejorar todavía mis técnicas, pero también no quiero seguir perdiendo esta, esta sensibilidad que tengo al momento de plasmar una imagen. Germán, pues estamos llegando ya al final de este programa, pero sí me gustaría que le, le, le enviaras un mensaje a todos los chicos de la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos hacen favor de estos programas. ¿Cómo invitarías a estos chicos para, en caso particular de la, foto, de la fotografía, pero de manera general, a que, a que sean perseverantes con, con la actividad que yo les guste? ¿no? ¿Qué mensaje les darías, Germán? Se lo voy a poner así de fácil. ¿Te gusta el fútbol? Tú vas a querer jugar siempre fútbol. Hay ocasiones que no vas a poder. Pero sabes una cosa: si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Yo comencé un poco tarde a, a tomar la fotografía como yo quería, a plasmar lo que yo, lo que yo quería que los demás vieran. Yo te invito no nada más a que juegues fútbol, sino que también seas algo más. No nada más una carrera que termines nada más una carrera, sino que veas un poquito más allá de, de, de eso que tú quieres hacer puede ser estilista puede ser agrónomo puede ser futbolista otra vez reiterándolo sé varias cosas y te vas a ver que vas a encontrar muchas satisfacciones no nada más para los demás sino para ti mismo te invito a que lo hagas porque es algo de veras que te va a dar muchas satisfacciones de forma personal y, como acabo de reiterar, también familiarmente. Perfecto. Bueno, y hablando de historias, pues los invitamos también a que vayan a ver esta obra. Eh, recuérdame, es la, eh, Un Profundo Mirar. Se ¿Sí llama Un Profundo Mirar. Sí, así es, se llama Un Profundo Mirar. Actualmente este se está este, exponiendo en eh, el Centro Cultural Azcapotzalco. Uh -huh. eh, ahí nada más es, se están exponiendo 26 fotografías, este, de las más importantes que tengo dentro de la obra. Eh, se va a exponer en el Centro de Cultura de, de Culturas. Perfecto. Bueno, pues va a ser un gran recorrido. Ya aquí está su, su asesora técnica <laughs> detrás de cámaras. Este eh, está muy cerca de ella apoyándolo y bueno, este es importante, ¿no? Algo más que quisieras comentar ya para ti? sí, si gustan ver este, parte de, también de mi trabajo, uh -huh. este es en video y fotografía. Germán García González, fotógrafo. Así es como aparece en Facebook. Eh, a mi correo electrónico: Germán García 36 arroba hotmail.com, donde pueden escribirme y da, puedo dar consejos, asesoría de, 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 de cómo tomar fotografías hasta con el celular. Este, y bueno. ¿Y la página. Es, es, de... de... <laughs> es www.wix.com Germán Garci 36 eh, Video y fotografía. Perfecto. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa y, y, y por supuesto eh, agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas director general de Educación Secundaria Técnica, aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver estos y otros programas. No se vayan, sigan con la programación de GSTV, porque el GSTV te ve aprendiendo. Hasta pronto.